Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Y aquí nuevamente con toda la actividad golfística de lo que ha pasado este fin de semana, con una semana donde nuevamente el tema del Mundial es prioritario para los horarios. Es más, si Argentina gana este martes, ojalá que gane este martes, el próximo partido de la Argentina, es más, cuando ustedes estén viendo alguna de estas repeticiones, seguramente ya sabrán el resultado, Argentina estará jugando el próximo sábado a las 11 de la mañana, con lo cual eso condiciona prácticamente toda la actividad del próximo fin de semana. Pero de eso charlaremos la semana que viene. Por lo pronto, estuvimos en Paligüe, estuvimos en Pago Chico y además estamos anticipando lo que es la vuelta de Todo Golf a las asambleas de federación. Como siempre, en Cierra la Ventana, donde estaremos este próximo fin de semana. Pero primero arrancamos con la entrega de tiers, la distinción de tiers que faltaba entregar, la que había ganado el otro bimestre Mariano Gambini. Estuvimos en tiers y esta es la entrega. Bueno, una nueva entrega del Pater de Tiers, hoy con Mariano Gambini. Primera vez que lo ganas, Mariano, ¿no? Sí, primera vez. Y última. Espero que no. Y última. Dejamos que sean dos veces. Sí. Espero que no, muy contento. Llegaste un poquito tarde. ¿Ya tenés un buen reloj de Tiers vos? No, no. ¿Cómo que no venías a buscarlo? Vos sabés que hubo una casualidad. Me lo encontré un día Sebastián en el Patin Green del club. Sí. Y justamente charlaba del deseo de comprarme un lindo reloj como los que él vende. Y bueno. ¿Antes de meter el Pater? Antes de meter el pater, así que bueno, se dio esta posibilidad y bueno, la verdad. Perdimos que... plata, Seba. ¿Te das cuenta? Esto en vez de para bien es para mal. Ponelo para bien, uno menos para mí. ¿Te das cuenta cómo es? Seba, pasó el Día del Padre, sé que tuviste una promoción aprovechando el feriado para el Día de la Bandera. ¿Y qué se viene en Tiers para este futuro, esperando lo que va a ser la gran movida del Día de la Madre, que todavía falta, ¿no? Sí, bueno, falta tal cual como vos decís. Pero bueno, nosotros siempre tenemos promociones de bancos, realmente vamos a estar con promociones. ¿Compraron algún banco en Tiers? Sí, un banco para poner ahí, estar en la plaza. Sí. Tenemos promociones con bancos, Galicia, Francés, Credit Coop, Nación, y mismo tenemos cuotas con el BBPS, con la tarjeta del shopping. Y bueno, vamos a lanzar en julio. Puntualmente es el aniversario de Tiers, o sea, la creación de Tiers hace más de ciento y pico de años. Cuando no existían los bancos. No existían los bancos. Y así que seguramente vamos a lanzar todas las semanas productos con promociones interesantes. Como, por ejemplo, no sé, el Día de la Bandera, puntualmente hicimos una promoción, 25% de descuento todo efectivo en todos los productos, 15% y tres cuotas con tarjetas Visa, más las otras promociones, no son acumulables, pero con los otros bancos también. O sea, va a haber cosas interesantes para que la gente aproveche y bueno. Me imagino que a través de las redes sociales la gente lo tiene al día, ¿no? Exactamente, vamos con las redes sociales, Instagram y Facebook, estamos ahí para que nos visiten y toda la información vía WhatsApp. Y por supuesto, exhibiéndolo con cartelería en el negocio, pero es como un ida y vuelta, ya que es el cumpleaños de Tiers en el mes, vamos a hacer... El regalo lo ponen ustedes. Todas las semanas para que podamos hacer un descuento o un plazo para la gente para que tenga un producto de calidad lindo y divertido. Bueno, y hoy tenemos a Mariano, que es un amigo de la casa. ¿Qué es lo que se está llevando? Y después vamos a hablar del Pater. Bueno, que lo estamos viendo. Estamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, es un modelo con malla mesh, que es un modelo de malla tejida que se está usando muchísimo. Este muchacho anda mucho de traje. Sí, ¿sabe cómo le va a quedar? Sí. Yo creo que triplica las ventas el tipo con esto. Y tremendo, hace tac y listo. Y bueno. Cae el medicamento atrás del reloj. Y... Bueno, es totalmente puro, con líneas súper sencillas, pero muy, muy bonito, con moderno. La verdad que es un producto que nosotros nos hemos vendido muy, muy bien. Bueno, yo te dije en el primer momento, no parecía un gran pater, es decir, tampoco te quiero bajar el nivel. Para ganar el de Tier no era uno grande, pero era bueno, era combado, ¿te acordás cómo era? Sí, la verdad que, justo en un día que las cosas no estaban muy iluminadas, se dio. Bueno, estaba la cámara Todo Golf. Ah, fenómeno. Podía ser 99, pero haces ese pate y listo. Bueno, sí, la verdad. ¿Tiene 99? No. sí, la verdad que lo miré y bueno, más o menos uno que ya hace años que juega en esa cancha y ese hoyo. Bueno, le pegué. Ese hoyo se definió en el Patagónico este año, así que. Claro, le pegué con confianza y bueno, tuve la suerte de que encontró la línea. Mariano, estás jugando mucho, ¿no? Es decir, habitualmente no dejas de jugar.
Sí, la verdad que, bueno, en realidad estamos jugando los fines de semana. En la semana se me hace muy difícil, un poco por... Y hay que pagar el reloj, ¿verdad? Un poco por la cuestión del trabajo, otro poco por la vida, pero bueno, me gustaría jugar mucho más, ¿sí? Y los fines de semana, sí, realmente aprovecho, tenemos un buen grupo para jugar. Sí, me consta. Y la pasamos muy bien. ¿La peña está haciendo? No. ¿Dejaste el peño también? Sí, porque bueno, las obligaciones... Hay que laburar. Sí, mucho viaje y bueno, poco golf. Está muy bien. Bueno, pero salvaste el año. Sí, la verdad que sí. Hermoso el reloj que acá Sebastián Como dice Lelutier, es flor de reloj. Es espectacular. Ahí me lo mostró y es una maravilla. Y como está el dólar, aumentó el premio Espectacular. Porque todos los relojes de tierra no hablan castellano, ¿eh? No, tiene una... No saben de español, no saben nada. No, tiene una mecánica espectacular y sé que es un excelente reloj. Bueno, vamos a ponérselo, Seba. Dale. A ver, mirá qué lindo que es. Ya estamos en cámara. ¿Vos sos mucho de traje gris, traje azul o negro, Mariano, en el laburo? Yo soy de trajes claros, pero bueno, tengo algunos trajes oscuros, sí. Porque este va a quedar muy bien. Ah, está muy bonito. Muy bonito. Bueno, ¿sos metedor de pater? Tengo mis épocas, sí. ¿Cuando eras chico? No. el pater es uno de los golpes que por ahí más confianza le tengo, sí, y que a veces te salva la vuelta. Sí, entonces salvó el año. Sí, totalmente. Gracias, Gabriel. Seba, repetime a la gente, yo las conozco, las redes. Joyería Tiers, ponés y tenés Facebook, Instagram, estamos ahí presentes. ¿Hay fotitos ahí? Sí, fotos, sale todo, las novedades, las promociones... Y, por supuesto, atendemos todas las consultas y vía WhatsApp también. Así que los esperamos. Bien. Bueno, estamos al día con las entregas de los relojes. Falta solamente hablar con Pato Sahores, que históricamente es la primera mujer que gana la Copa Tiers. Queda la entrevista con Pato. Vamos a la brevedad a dar a hablar con ella para coordinar y hacerle esta entrevista porque, bueno... Sí lo merece. Totalmente. Primera dama de torneo Tiers en llevarse la copa. La copa principal. El mejor neto, con un score final increíble. Así que, sí, por supuesto, eso es lo único pendiente que tenemos. Estamos demasiado bien, ¿eh? No lo puedo creer todavía. Eso se va. No, a ustedes, por favor. Vamos rápidamente a Pago Chico, 18 hoyos medal play con un frío. La verdad que el invierno ha llegado con todo a las canchas de Bahía Blanca, pero bueno, es lo que tenemos. Primera parte de lo que se jugaba el último sábado en Pago Chico. Bien, las cámaras de Todo Golf se fueron para Pago Chico un fin de semana de mucho frío y así todo no se jugó con helada. Y ya lo vemos a Eduardo Goyeche. ¿Cuánto hace que no lo veíamos a Edu? Un día muy bravo para jugar en Pago Chico, no solamente por el frío sino por el viento. Imágenes instaladas en el hoyo 9 para el approach de Eduardo Goyeche, que es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ya había subido Tito Gentili, que también estaba en el 9. Ahí jugando Tito en línea de bandera. Se queda peligrosamente corto Tito. Ahí está definiendo. Con ellos, Héctor Mótola. Ahí está Héctor también. Jugando prácticamente desde abajo. Muy bien. Muy buen pastel, el motolista. Muy bien. Bien logrado. Y Mótola es para las cámaras. Vamos con un pastel complicado, pero muy bien resuelto por Tito Gentili. Entonces, que llega de esta manera con dos pastels. Seguramente será approach y par para Eduardo Goyeche. No debería escapársele. A ver. Esperemos, ¿no? ¡No! No lo perdió. Viene Edu por el medio entonces. Mientras, en el 7, Marcelo Ontivero, que después lo vamos a ver en el 9, con Damián Sansone, Guillermo Oscar Berro. ¿Y quién me falta? Raúl Naumovic, ahí está, de gorra blanca. Imágenes del 7. Volvemos al 9 para encontrarnos con Eugenio Evangelista, jugando un tiro muy difícil. Viento en contra, viento a favor, digo, pero básicamente la pelota podía ir afuera, no es este caso, un muy buen tiro. Ahí está Marcelo Pascal.
La cámara se mueve por la cantidad de viento. Era muy difícil en este corredor. Ahí va el tiro de Marcelo Pascal, que se queda prácticamente adelante. Bueno, no le podemos ver la cara. Ahí está el tiro, no le gustó. No le gustó. Va a ir a la banca. ¿Es el Vasco Irasa? No. ¿Es el Vasco Irasa? Me parece que sí. ¿Cuánto hace que no lo vemos al Vasco? Jugando un approach al medio del green. No podíamos tener la cámara prácticamente parada. Entre el viento y el frío, qué día para jugar al golf. Volvemos con Marcelo Pascal. Jugando un approach frente a la bandera. Es bueno, muy bueno. Cortito, como corresponde. El tema es quedar abajo. Buena cantidad de jugadores para la gente de Pago Chico, que sigue con sus horarios de invierno, jugando simultáneos a partir de las 11:30 de la mañana. Vamos a ver qué va a pasar el fin de semana que viene, ¿no? Lo decíamos en el arranque del programa. Todo está supeditado. Oh, no salió la bola, casi le pega en el cuerpo. Todo está supeditado a lo que pase con Argentina. Si Argentina pasa de ronda, estará jugando a las 11 de la mañana del sábado. Es decir, que como viene la mano, la actividad golfística del sábado va a ser muy complicada. Cambiarán los horarios, algo. Se fue afuera. Mamit. Va a ser muy difícil poder jugar golf si pasa Argentina, ¿no? Bueno, vamos con el Vasco Irázar. Ahí está jugando desde abajo. Qué poquito faltó para el Vasco. Ahí se le escapa al Vasco, pero va a quedar dado. Vamos a ver si decide jugar. Sí, decide jugar él. Yo creo que debe estar jugando poco el Vasco, porque no lo hemos visto, ¿eh? Ahí está el Vasco Irázar. Vamos con Eugenio Evangelista. De lejos tiene un aire a Maximiliano Diciosia. El tema es que Maximiliano tiene más barba ahora. Ahí está Eugenio. Ahí viene el toque. Me parece que no le pegó. No le pegó. Bueno, marca para no pisar. Podría haber terminado tranquilamente. Pero no quiere molestar y está bien que no quiera molestar. Oh. Qué largo se hizo este hoyo, ¿no? Va a marcar también. Vamos con Marcelo Pascal de abajo, después del approach. Miren la ventolina, ¿no? Viento sur, ¿eh? Como para tener bien sabido que iba a ser frío. Viento sur. Mamita. Momento bravo. Ahí está Marcelo. ¿Será final para él? Sí, final para él entonces. Es el momento ahora de ir cerrando la primera parte entonces de lo que pasaba este sábado. 18 hoyos medal play en Pago Chico con salidas simultáneas. La actividad en Pago entrando en el invierno. Pausa comercial y enseguida volvemos.